Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? El día de hoy traigo nuevamente a ustedes el radar que anteriormente habíamos construido, solo que le hice algunos ajustes. Primero, anteriormente la teníamos como un archivo AAR, que ahora por las versiones de Android Studio es difícil de visualizar o de implementar en un proyecto. Por ende, lo implementé en Jetpack, pero más adelante lo veremos. Segundo, la versión anterior no tenía la capacidad de mostrarme más de un dispositivo detectado por el radar. Pues en este caso lo que hice fue adicionarle los puntos que nosotros miremos oportunos para nuestro proyecto. Por eso, esta vez este es capaz de recibirnos más de un punto, teniendo en cuenta el ángulo y la distancia. Pues para ello vamos a ver en primer lugar, como miramos en pantalla, pues la distribución del circuito. En este caso tenemos tres elementos que son los sensores ultrasonidos. Los ultrasónicos, los dos HC-SR04, los cuales nos van a dar la distancia por medio de un Arduino y a la vez nos vamos a conectar a ese Arduino por Bluetooth y este nos enviará los datos a través de Bluetooth con un aplicativo que vamos a desarrollar en Android Studio. Pues bien, este es el diagrama y ahora sí procedemos a ver el funcionamiento. Si miramos con detenimiento, en este caso nos está indicando tres puntos. Para ello tengo una vista que he creado yo, un text view que nos va a indicar los puntos que estamos recibiendo y también tenemos un botón de recibir que será el encargado de pedirnos la información al Arduino. Pues bien, una vez que ya tenemos la vista aquí, voy a hacer una prueba. Entonces voy a poner algo simplemente al frente del Android, del robot que he creado. Pues en este caso solamente vamos a hacer uso de los sensores. Le voy a recibir. Y vamos a ver que ahora me indica que está en 15, 15, 15. Eso quiere decir que todos los puntos se amontonaron en el centro y es decir, todos lograron capturar la misma distancia. Si yo le pongo a uno simplemente de los sensores, pues me está diciendo que, pues un sensor, en este caso 3314, pues fácilmente porque se perdió la conexión porque estaba apuntando hacia un lugar demasiado lejano. Tenemos que al que yo le puse, que son 15 centímetros, pues se indica en la pantalla que sea el sensor de 45 grados. Y también tenemos a un sensor de 90 grados que me está indicando que está a 120 centímetros de distancia. Si yo volteo mi robot y lo pongo hacia un lugar en donde pueda enfocar algo otras cosas, voy a darle recibir, esperamos y nos damos cuenta que hay un sensor de 45 grados que pues como está enfocando un área en donde hay un espacio abierto, pues se fue a 2283 centímetros, pero los demás sensores lograron capturar la distancia oportuna que vendría siendo 147. En ángulo de 90 grados logró capturar 147 centímetros y en ángulo de 135 logró capturar 94 centímetros. Pues bien, esa es la implementación que vamos a hacer el día de hoy y nada más vamos a ir al código y empecemos a implementar lo que sea necesario para que hacer este proyecto que tenemos aquí. El primer paso que vamos a hacer es crear un proyecto desde cero. Luego de que tenemos nuestro proyecto nos vamos a dirigir al enlace que les voy a dejar en la descripción del video, que es el siguiente, en donde se llama la librería Radar JHR y pues aquí en GitKat he puesto los pasos a seguir para que la implementación se logre con éxito. Primero nos encontramos con la imagen de lo que acabamos de ver que vamos a diseñar en Android. Luego de esto pues nos aparecen unas implementaciones que deberíamos poner en nuestro proyecto para que todo vaya de una manera más rápida y fluida. Primero nos pide que importemos un plugin para que sea más rápido la relación del archivo Activity Kotlin con la relación de los componentes en XML, las vistas que hay en XML. Pues bien, vamos a copiar esta parte de aquí y nos vamos a nuestro código y vamos a buscar BuildGradle y en donde están los plugins vamos a incorporarlo y le damos sincronizar ahora. Volviendo a la página web, vamos a GitHub, perdón. Y nos dice que implementemos la librería del radar, pues para ello tenemos que en los repositorios incluir a Jetpack. Pues bien, vamos a importar esta librería, vamos a ir a nuestro código y vamos a buscar en BuildGradle también nuevamente, perdón, en BuildGradle no, sino que en SettingsGradle y pues aquí ya lo había importado anteriormente, ahí está. Vamos otra vez a GitKat y nos dice que implementemos las dos librerías. Cabe resaltar que no vamos a hacer uso de la conexión desde cero o no la vamos a abordar desde cero porque ya tenemos un video en el cual se explica cómo tomamos esta librería Bluetooth de una forma más sencilla y práctica. Pues para ello aquí está el enlace en la descripción de abajo. Yo voy a hacer simplemente la implementación del radar y la implementación de Bluetooth la voy a pasar un poco rápido. Por ahora simplemente copiamos las dos líneas, las dos dependencias
vamos a Build Gradle y las pegamos aquí abajo y le damos sincronizar. Ahora, perdón, estaba indicando otra pantalla, nuevamente lo voy a explicar. Estábamos aquí, voy a Build Gradle y aquí es donde pego las dos librerías y le doy triangle. Y perdón, sincronizar ahora en su caso. Una vez que el proyecto ya implementó e incorporó las librerías, lo que vamos a hacer es, vamos a ir nuevamente a nuestro sitio web, perdón, al sitio web, y desde aquí vamos a ver, pues aquí también nos indica los pasos de cómo debemos implementar. Pues bien, en este caso voy a hacer uso de lo que habíamos visto en el anterior video, y es hacer que la vista de dispositivos aparezca y luego que aparezca la vista del controlador que nosotros queremos, de la vista que hemos creado, que es el radar. Para ello vamos a nuestro código, vamos a ir al XML y le vamos a decir que en este caso voy a crear aquí un list view como lo muestro a continuación. Primero necesitamos un linear layout con una orientación vertical. Luego de esto vamos a crear un linear layout adicional. Voy a quitar esta parte de aquí donde se muestra el componente de la Power. Listo. Aquí ya pueden ver la pantalla completamente. Primero le digo un linear layout normal de orientación vertical. Luego creo un list view que me va a mostrar los dispositivos conectados. Luego de esto, adicionalmente tengo un linear layout que me va a contener todos los componentes. ¿Cuáles componentes? Pues los componentes que tenemos acá, que vendrían siendo inicialmente el widget que he creado, la vista que he creado, el text view y el botón que tenemos aquí. Pues bien, aquí lo tenemos. La manera de implementarlo es de la siguiente forma. Simplemente ponemos con ingeniería radar JHR y le damos un ID de radar. En este caso, mi ID se va a llamar, va a tener un nombre de radar, y el tamaño y el tamaño del ancho y el alto va a ser de 200 dpi, de 200 dpi con un color background negro. También tenemos un text view y un botón que nos va a ayudar a enviar esos datos, y el text view nos va a ayudar a recibir esos datos. Pues aquí es sencillo lo que voy a hacer. Entonces lo único que voy a hacer es que cuando ya nos conectemos, este list view lo voy a volver gone, es decir, voy a desaparecerlo de la vista, y si se dan cuenta en la parte derecha pues aparecen los elementos. Primero va a pasar lo siguiente, que me va a indicar los dispositivos Bluetooth, y luego cuando nos conectemos la desaparezco y le digo que me muestre las vistas ya de uso que vimos en el video anterior. Pues bien, ya esto es lo único que necesitamos para la implementación. Aquí me está diciendo que tenemos un error, y pues fue porque eliminé el linear layout de acá arriba. Entonces lo voy a devolver. Perdón, aquí. Este linear layout lo había borrado. En el código que vemos en GitHub, pues vamos a encontrarnos con él, con todo el XML para que lo podamos copiar. Pues yo les sugiero que simplemente al inicio le cambie el linear layout y ya copien desde el list view hasta abajo, hasta antes del último linear layout, y ya tendrán la implementación deseada, como se ve aquí en pantalla. Una vez terminamos esta parte, lo que hacemos es importar estas configuraciones que vamos a hacerle al radar y que les voy a explicar en este momento. Vamos a Main Activity. Voy a pegar estas configuraciones. Acordémonos que radar es como se llama nuestro radar ahora, que es este de aquí, que es esta implementación que tenemos aquí, esta vista. Y pues aquí, como nosotros importamos el plugin que estaba aquí en Android Extension, pues ya no tenemos que hacer un find by VD, sino que vamos a darle un importar a estos componentes. Luego de esto, las configuraciones que vamos a hacer son las siguientes. Primero, nos dice la máxima distancia a la cual vamos a capturar, es decir, vamos a capturar 400 centímetros, que es lo que el datasheet de este sensor nos dice que es el máximo valor que nos puede capturar. Para ello, pues yo le puse 4 metros, que sería el valor máximo que puede capturar. Si captura un valor adicional a ese valor, pues no se va a ver en pantalla. Si captura un valor inferior, pues se va a ver en pantalla. También tenemos la velocidad de animación. Pues la velocidad de animación vendría siendo las lineacitas que comprenden el... Voy a ponerlo aquí en pantalla. Las líneas que comprenden este movimiento que se ve a la derecha, pues va a tomar la velocidad con las que gira alrededor del círculo. Radar, pues vamos a darnos cuenta que aquí también tenemos unos punticos que tienen alrededor de ellos unas letras, y esas letras, pues el tamaño de esas letras es lo que vamos a configurar. Vendrían siendo estas letras de aquí que aparecen 90, 11 centímetros y demás. Pues eso sería el tamaño de la letra. El radio del objeto, pues también volvemos a este punto de aquí en donde tenemos estos punticos de aquí, y lo que le decimos que va a ser de 0.05 el tamaño de estos objetos. Pues también le podemos modificar el tamaño de estos círculos. Pues si lo vemos en pantalla aparece como un color blanco,
El color del radar, en este caso, pues para que se mire que es como un radar, y muchos de los radares por lo general tienen un color verde, y para eso lo he puesto verde. Aquí nos recibe parámetros RGB, entonces rojo, verde y azul. Pues para ello simplemente le puse que fuese verde. Color de la línea, el color de la línea es la línea que se está moviendo ahorita en la animación. Pues es este color de aquí que vemos, es el color de línea que dice ahí, y pues también lo definí como color verde. También tenemos, pues si queremos que sea visible o no el objeto de los puntos, pues queremos que se hagan visibles o no los puntos. Por lo general, pues obviamente queremos que se vean los puntos, entonces va a ser true. Y también aquí podemos definir como una animación de parpadeo cada vez que, si no hacemos un cambio de estos puntos, pues esta parpadea y vuelven a desaparecer los mismos puntos. Es como si fuese una animación de que cada vez que pasa el radar por esos puntos, pues o por ese terreno, pues aparecen los puntos nada más. Es una animación que le pueden poner. En este caso la dejo en cero para que no se produzca esa animación. Y aquí iniciamos la animación y todo lo que se ve en pantalla se inicializa con este Animation True. Nada más, esto es simplemente lo de la librería. De aquí voy a implementar rápidamente lo que es lo de la conexión Bluetooth. Como les dije, ya está en un otro video. Pues para ello voy a implementarla de una forma rápida y continuamos con lo demás. Pues bien, acabo de adicionar lo que concierne al Bluetooth y pues para ello simplemente necesitamos un objeto Bluetooth. Y con este objeto Bluetooth lo que hacemos es encender el Bluetooth. Además de esto, también vamos a crear un ArrayList de tipo string que nos va a capturar todos los elementos del Bluetooth. Más abajo, pues aquí tenemos un listener que nos hace, hacemos uso del ListView que se ve en pantalla, CNotClickListener, y para ello detectamos qué dispositivo se conectó con el fin de conectarnos, y además de eso definimos una acción listener que nos permite saber en qué estado está la conexión, si está en true, pendiente, falso o disconnect, como lo expliqué, ya esto ya lo vimos en un anterior video. También tengo una función que nos recibe los datos desde Arduino, pues en este caso la dejé vacía porque la vamos a explicar más adelante. Y aquí con estas dos líneas ya agregamos la conexión y además de ello verificamos si estamos contando con los permisos necesarios para su funcionamiento. Si volvemos a nuestro GitHub, vamos a volver a ver lo siguiente y nos damos cuenta de que aquí pues aquí estoy viendo la parte del código que ya adicioné, la del Bluetooth. No se preocupen que también, si no conocen lo del Bluetooth, pues abajo en la última parte del video, pues está del repositorio, está todo lo relacionado con la conexión y todo. Es decir, está todo el código simplemente para que lo pegue. Pues bien, más arriba vamos a subir y aquí no hacemos énfasis. Luego de tener las configuraciones ya realizadas en el paso 4, lo que hacemos es decir lo siguiente. Y pues básicamente lo que decimos es, primero seleccionamos o tomamos el dato que llegó con de tipo de string, con la variable RX. Pues este dato lo convierto en tipo split. ¿Por qué? Porque pues desde Arduino nos está llegando tres datos, que son los tres puntos, separados por comas. ¿Por qué simplemente los tres puntos? Porque lo único que estamos pidiéndole es la distancia, no estamos pidiéndole el ángulo, sino la distancia. Ahora bien, yo sé que desde Arduino me vienen todos tres sensores, están configurados con una distancia de 45, con un ángulo diferente de 45 grados. Para ello defino un ángulo de 45, hago un for para que me recorra este array que tengo aquí ya convertido en este string, que lo convertí en array, y lo que hago es recorrer este y con la función radar.detectó, lo que hago es enviarle el ángulo y además de eso le envío la distancia a la cual nos capturó el sensor y también los proyecto en el TextView y además agrego un ángulo más 45. ¿Por qué agrego este ángulo más 45? Pues porque el for va a hacer que en la próxima llegada ya me ponga aquí en donde le envío al radar, me envíe 90 y al próximo 135, que es lo que he puesto allá. Para ello voy a copiar esta línea de código de aquí. Voy a ir a mi radar, que estábamos ejecutando la función de aquí, y voy a pegar estos datos aquí. Como les decía nuevamente, pues el radar, el Arduino nos va a enviar algo como esto. Entonces, digamos el primer sensor 100, el segundo sensor 50 y el tercer sensor 40. Pues eso dice que si yo aplico un método split, pues estos me los va a guardar en diferentes partes separadas por unas comas. Entonces, es como si tuviera un array que en la posición 100, en la posición 0 tengo un 100, en la posición 50, en la posición segunda, perdón, tengo un 50 y en la posición 2, que en este caso esta sería la posición 0, 1 y en la posición 2 vendría siendo un 40. Y es así como accedemos con este for a estos datos. Pues el mismo radar que habíamos definido anteriormente, aquí está radar. Este radar ya nos tenemos que aplicarle la detección de estos puntos. Para ello le digo radar punto con la función detectó, le envío como dos atributos, el parámetro del ángulo y el parámetro de la distancia a la cual logró capturar nuestro Arduino.
Luego de esto, simplemente lo imprimo por la pantalla, por el text view, y también un ángulo le pongo el 45, pues ya lo expliqué. Para ello también nosotros podemos crear un hilo que nos esté pidiendo datos continuamente de Arduino, pero en este caso no voy a hacer ello, pues vamos a KitKat y vamos a ver de qué forma lo hago. Simplemente le digo que con ayuda del botón que acabo de crear, cada vez que yo pulse ese botón, pues me va a enviar una E. ¿Para qué esa E? Para que le diga Arduino, llegó una E, envíeme los datos de los sensores. Ah, entonces Arduino dice, ah, ok, entonces tengo que enviarte los datos de los sensores. Listo. Con esto simplemente reseteo los puntos que ya están en la gráfica. Obviamente los puedo dejar si quiero, pero si eso es para conservar un historial. Pero pues a método práctico en este caso lo que hago es reiniciar esos puntos. Y también lo que hago es borrar lo que está en consola. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que cuando lleguen otros datos, con esto le digo envíeme la E para que Arduino me envíe los datos. Y cuando ya lleguen, pues ya pongo nuevamente los datos en el radar, que en este caso lo reseteo cada vez que envío la E. Y también reseteo la consola, que luego ocuparé para escribir esos puntos. Y pues ven, ya teniendo la configuración realizada y todo lo que concierne a la implementación del radar, pues nomás nos quedaría, vamos a ver, aquí ya está funcionando la aplicación, ya le di iniciar, voy a seleccionar mi dispositivo, ahí dice pendiente y listo. Si yo le doy recibir, pues se va a ver que en pantalla nuevamente aparecen mis datos. Obviamente si estamos trabajando, se me olvidaba decirle que si estamos trabajando con sensores o datos que están muy cerca a una pared, no le pongan 400 para que en animación no se mire tan mal, sino que le pongan unos, no sé, tal vez unos 40 centímetros. ¿Qué podría hacer que si los objetos que está detectando son inferiores a 40 centímetros, pues se vean en pantalla y no se miren un poco pequeños porque la distancia es muy pequeña? Pues ahora bien, vamos a ir a lo que es el código de Arduino. Y en Arduino, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero voy a crear una constante que me va a denotar los pines que estoy usando. Si nos acordamos en la anterior imagen, pues aparecía la conexión, cómo se está realizando la conexión. Por ende, yo defino que trigger 1 y echo 1 van a ser ubicados en los pines 2 y 3, trigger 2 y echo 2 va a ser ubicados en los pines 4 y 5, trigger 3 y echo 3 va a ser ubicado en el pin 6 y 7. Luego en el setup lo que digo es que la comunicación la voy a realizar por el pin 3 del Arduino a 9600 baudios, por el serial 3, perdón, ya que el Arduino, espérenme, los miro desde aquí, tiene, sí, 3 seriales, entonces serial 3 es el que voy a usar. Y con ayuda de la función llamada initPines, lo que hago es enviar cada uno de estos pines ya definidos anteriormente y los defino. ¿Cómo así que los defino? Pues los defino como, pues el trigger, como es un pulso que va a enviarse por ese pin, un pin de salida que nos va a botar algo por ese pin, y el pin echo es un valor de entrada que vamos a recibir. Entonces vamos a configurarlo como si fuese un sensor, como si fuese a detectar algo por esa entrada. Pues bien, sacamos algo por trigger, le vamos a decir que sacamos, y por echo entramos o lo que nos llegue. También lo que hacemos inicialmente es inicializar este trigger o este pin con un low. Eso quiere decir que no vamos a enviar nada por el momento por ese pin, no vamos a enviar 5 voltios ni nada, absolutamente nada, ni un pulso ni nada, simplemente le decimos que se apague. ¿Por qué lo definí así y por qué no lo declaro todo esto acá arriba? Pues muy bien, muchas veces he visto que lo que hacen es definir esto y esto y esto y hacer esto, y aquí poner trigger 1, trigger 2, echo 1, echo 2 por cada función, y pues obviamente eso es un código ya sucio. E inclusive aquí lo que se puede hacer es crear un array de estos pines, y lo único que le enviaríamos es el array para que este lo inicialice tal vez con un for. Pero a métodos prácticos y para que sea fácil entendimiento de este tipo de código, pues lo puse así. Luego en el void loop lo que hago es decirle, hombre, serial 3, usted va a estar pendiente de los datos. Cuando haya un dato me llama. ¿A quién llama? Pues a esta condición que está aquí adentro. Cuando haya un dato por el pin de entrada de serial, me llama. Y si me llama, pues dígame cuáles son esos datos que voy a recibir. En este caso, con un RxDate, pues lo que hago es recibir estos datos por medio del serial. Es decir, RxDate me va a guardar los datos que vengan desde mi dispositivo Android. Luego de esto le digo, hombre, RxDato, ¿usted qué recibió? Pues si se recibió una E, entre a aquí. Simplemente si recibió una E, entre a esta condición de aquí. ¿Y qué pasa? Pues ahora lo que hacemos es capturar la distancia, ¿pero de qué? Pues le decimos de estos pines de aquí, de trigger 1 y echo 1, de trigger 2, echo 2, de trigger 3, echo 3, y cada uno lo guardamos como distancia 1, distancia 2 y distancia 3.
¿Por qué esto así? Primero, lo que estoy haciendo es convirtiendo los datos que me lleguen en string. Luego, llamo a la función, los datos que vengan de la función distancia. Voy a ver dónde está esta función distancia. Pues esa función distancia la tengo acá abajo. Y esta función distancia lo que hace es retornarnos la distancia. Aquí nos está diciendo que nos va a retornar un tipo float. La función se llama distancia y nos pide dos parámetros, el trigger y el echo. Y además de esto tenemos una variable llamada t y una variable llamada d. Esta variable llamada t nos va a guardar el tiempo que se demora en llegar el echo, y la variable d pues nos va a guardar la distancia en centímetros. Para ello, pues lo primero que le decimos al sensor ultrasónico es: hombre, dígale al trigger que envíe un pulso por el pin trigger y lo ponga en alto. Lo ponga en alto solo 10 microsegundos, que es lo que dice el fabricante, y luego lo apague. Luego de apagar este pin, lo que esperamos con el otro sensor es decirle: hombre, mire cuánto fue el tiempo que se demoró en obtener el ancho de pulso, en donde ya pues capturamos el ancho o el pulso de vuelta. Para ello, para calcular la distancia, lo que hacemos es hacer uso de la fórmula que tiempo es igual a distancia sobre velocidad, en donde sabemos que si nosotros queremos aquí es saber cuánto se demora en un centímetro recorrer la velocidad, pero para ello tenemos que pasar la velocidad a los estándares que estamos manejando en este momento, y es decir que la velocidad en 0.0343 centímetros recorre cada un microsegundo recorre 0.0343 centímetros. Pues bien, si hacemos esta operación nos va a dar esto, que es 29.15 microsegundos. Es decir, cada vez que nosotros o que el sonido recorre un centímetro, pues han pasado 29.15 microsegundos. Pues bien, sabemos que este pulso es de ida y vuelta, entonces simplemente con este valor estamos marcando el pulso de ida. Pues para ello nos tocaría el pulso de ida y vuelta, pues no sería más que multiplicarlo por 2. Y por ende, aquí el tiempo que nos llegó por el echo lo divido entre 59, que es un valor aproximado al valor que tenemos que calcular, pues por lo que digo que es un pulso de ida y vuelta. Y luego lo que hago es retornar D, que vendría siendo la distancia. Si nos damos cuenta, aquí lo que hacemos es esta distancia convertirla a tipo string y la guardamos cada una en una variable significativa. Luego de esto, lo que hago es convertir o crear una variable de tipo senAndroid, llamada senAndroid, y lo que hago es decirle distancia 1 más, voy a concatenar una coma, luego concateno distancia 2, luego concateno una coma y luego concateno la distancia 3. ¿Y qué hago? Pues le envío a Android, que es la variable que llamé aquí, simplemente la envío a Android. Y listo, con eso tendríamos el código ya finalizado de Arduino. No se preocupen, todo esto está en la guía de KitKat. Van a encontrar la información y todo lo que hemos tratado el día de hoy. Pues bien, ahora simplemente nos queda hacer uso de esta herramienta que les he enseñado el día de hoy y hacer lo que deseemos. Realmente en un próximo video lo que pienso hacer es poner un joystick, que también tenemos una librería y que está en el mismo repositorio y que también lo pueden ver e implementarlo. Y en este caso lo que quiero hacer en un futuro es hacer que se mueva solo y que nos empiece a enviar esas coordenadas que está obteniendo el aplicativo desde nuestro Arduino hasta nuestra aplicación Android. Pues bien, no les digo nada más, espero que les haya gustado, suscríbanse si les gustó y nos vemos en un próximo video.